En el sexto día de guerra, las autoridades ucranianas dijeron que el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, ha sido alcanzado por nuevos bombardeos rusos y se teme que los ataques se hayan cobrado la vida de más víctimas. Oleg Sinehov, el jefe de la administración regional de Kharkiv, dijo que el edificio administrativo en el centro de Kharkiv fue bombardeado por Rusia el martes junto con edificios residenciales. Sinehov dijo que al menos 11 personas murieron y decenas más resultaron heridas en el primer bombardeo de Kharkiv. El dirigente dijo que las tropas ucranianas se están defendiendo de los intentos rusos de avanzar hacia la ciudad de 1.4 millones de habitantes. Los videos publicados en las redes sociales y los medios ucranianos mostraron una explosión masiva junto al imponente edificio administrativo de la era soviética en la plaza central de Kharkiv, que golpeó varios autos estacionados frente a él, rompiendo ventanas pero dejando el edificio prácticamente intacto. Las tropas rusas que invadieron Ucrania están operando cerca de una central nuclear, lo que ha despertado preocupación y temor entre los funcionarios debido a lo delicado del asunto. Este martes se cumplen 6 días desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la defensa militar. Ucrania afirmó que sus credenciales nucleares siguen funcionando de forma segura y protegida, según indicó el Organismo Internacional de Energía Atómica en una actualización última hora emitida el lunes 28 de febrero. Sin embargo, el director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, manifestó que seguía gravemente preocupado por el mantenimiento de la seguridad y protección durante el conflicto actual que libra Ucrania y Rusia tras la invasión ordenada por Putin el jueves pasado. Imágenes satelitales mostraron cómo un amenazante convoy militar ruso de unos 64 kilómetros de longitud amenazaba hacia la capital ucraniana Kiev. Este martes, 1 de marzo, el sexto día de la invasión de las tropas rusas en Ucrania. Funcionarios estadounidenses dijeron que temían que el presidente ruso Vladimir Putin, frustrado por las luchas de sus militares en Ucrania, pudiera ver una escalada de violencia como su única opción. Ante la feroz resistencia que está recibiendo sobre el terreno, el Kremlin parecía estar avanzando hacia una escalada de su asalto vía aérea. Un hombre hispano mató a tiros a sus 3 hijas y a su acompañante antes de quitarse la vida el lunes durante una visita supervisitada de las menores a una iglesia en Sacramento, California. Entre las víctimas habían 3 niñas de 9, 10 y 13 años. El agresor estaba esperando a la madre de las niñas, quien tenía una orden de alejamiento en su contra. El sospechoso fue identificado como David Fidel Mora Rojas. Una fuente policial dijo al diario The Sacramento Bay que el hispano no tenía antecedentes penales en Sacramento. Asimismo, las autoridades señalaron que el hispano tenía 39 años de edad.